espectacular de verdad, hay tanta gente que, con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se... Arturo Garanza el primo coach empresarial darte buenos, 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 buenos momentos de estos, primo. Estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Actitud Mental Positiva está a tu disposición. Está aquí para aprender actitud Mental Positiva. Es un programa que se hizo especialmente para ti. Este programa es especialmente tuyo. Y vamos a agradecer tú y yo que estamos despiertos el día de hoy y que tú y yo estamos con vida y que tú y yo andamos buscando de qué manera mejorar nuestra relación humana, nuestra vida. Andamos buscando cómo mejorar en aquel campo donde andamos mal. Actitud Mental Positiva te agradece de todo corazón que inviertas tu tiempo, que inviertas el tiempo en estos programas, que nos escuches todos los días. De verdad te agradezco, es un placer para mí estar aquí contigo y estoy agradecido, agradecido por estar hoy aquí hablando contigo, con ganas, con interés, con compromiso. Con, con, mucha, con mucha actitud, porque esa es la llave que desencadena el éxito. Depende mucho qué, débil, qué mente débil tengas y qué mente ganadora tengas. Depende mucho ahí, primo. Pongamos atención, pues, a estos eh, fracasos, errores, experiencias que se hablan aquí, que se ponen en tela de juicio para que aprendamos cada día algo mejor, para tener esa conversión, para buscar algo que mejore nuestra vida. Así, primo, si estás en un estado débil el día de hoy, de sufrimiento, en un estado débil de un capricho, de una emoción, necesitamos ser fuertes con actitud. Porque el problema no es el problema, el problema es el estado emocional en el cual tú te encuentres. Es eh, así como vas a recibir la noticia, a recibir un consejo, a recibir un, una llamada de atención. Y depende mucho en el estado emocional que estemos tirados al suelo o que estemos arriba. Arriba y arriba va. Cuenta mucho esto: el estado emocional, el estado en el cual tú te encuentres para recibir una broma el estado emocional donde tú te encuentres para recibir una crítica, en el estado emocional donde tú te encuentres para aprender, cuenta mucho. Pongamos atención en esos estados emocionales. Yo te pregunto, cuando andamos mal emocionalmente, ¿comemos bien? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Dormimos bien? Claro que no. Hay algo que nos está perturba, perturbando nuestra paz. Estamos pensando mucho en que tenemos que pagar mucho dinero el próximo mes, la próxima semana. Y estamos, antes de que llegue la situación, estamos preocupados por el futuro. ¿Y sabes qué, primo? Eso es, ese estado emocional te va a llevar a, a un estado de estrés. Te vas a empezar a estresar porque se te va a vencer la tarjeta de crédito porque no tienes dinero para pagarlo, porque te van a cobrar la letra del carro, que no tienes dinero. El estado emocional ese te va a llevar a un estrés, el cual el problema no es el problema que no tengas para pagar, el problema es tu estado emocional en cómo tomas eso tú y dejas de dormir, dejas de comer y empiezas a estresarte y a estresarte. Muchas personas de nosotros soy ser humano y te platico que nos encontramos queriendo arreglar el futuro nos va a costar mucho trabajo y habemos muchas personas que vivimos del pasado del cómo vivimos del cómo nos hicieron del cómo estábamos de cómo nos trataron eh, de cómo fuimos violentados de no primo hoy en día actitud mental positiva te invita a que te prepares el día de hoy el día de hoy nada más es el presente vivamos el presente lo que ayer pasó, ya se acabó. Lo, lo pasado pisado, ya no vivamos de eso, deja esa mochila. Ya olvídate de todo lo que pasó. Eso ya se te peleaste ayer, ya te peleaste, eso ya fue ayer, ahora para adelante. Que tuviste un problema ahí con un hermano, con una hermana, con tu mamá, con tu primo, con tu esposo, con tu esposa. Bueno, eso ya se ya pasó. Ya llegaron a un acuerdo, ya olvídate, ya no lo vuelvas a revivir. Porque así es cuando empiezan las personas resentidas. Y una mujer resentida, un hombre resentido, un hijo resentido, una hija resentida, olvídate, cuesta mucho trabajo sanar. Sanar esa herida. Caemos a ese estrés del resentimiento. Y hay hijos bien resentidos, hay esposas bien resentidas, hay esposos bien resentidos, pero no sueltan. No sueltan. Hay personas que no pueden soltar porque no se deciden a ser felices, porque no se deciden a ese cambio, porque no se deciden a saber la capacidad tan grande que tienen para, a, para tirar eso a la mierda, para aventar a la basura todo ese cochinero, sepúltalo ya, ese desapego o ese apego que tienes con el novio, con el, el producto, con la calidad, no sé, no sé en qué sentido pero habemos personas que nos engañamos y que vivimos en el apego. No puedo dejar de fumar porque no puedo dejar porque no. No, primo. Vivamos el presente con una actitud positiva. Acuérdate, el sí, el sí nos lleva a ser creativos y positivos y activos. El no nos lleva a la pobreza, nos conduce a la mediocridad. El no nos lleva a, a, a ser una persona, no entender a un terco. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, vamos a ponernos la pila y hay, que, y hay que entender que el primer paso es reconocer. Vivamos pues el presente. Te invitamos a que vivas el presente. Primo, ¿cuántas personas habemos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra escuela? que queremos cambiar. Queremos cambiar al hermano, queremos cambiar al primo, queremos cambiar al sobrino, queremos cambiar a mi papá, queremos cambiar a mi esposo, queremos cambiar a mi esposa, queremos cambiar esto, queremos cambiar lo otro. Queremos que el gobierno cambie. Todo, primo, te tengo una fuerte noticia y te tengo... Una fuerte expresión. Para vida de que todo aquello que tú quieres cambiar, que no está en tus manos y que no tienes el control de cambiarlo, para eso necesitas cambiar tú. Tienes que empezar a cambiar tú para que el alrededor cambie, los terceros cambien. Y el mundo cambie, tienes que empezar a cambiar tú. ¿Me escuchaste? Es una expresión muy fuerte. Así es que si tú tienes la esperanza y la fe de cambiar a tu esposo porque toma mucho, a tu esposa porque te grita mucho, a tu hijo porque no te entiende, a tu hija porque no te escucha, a tu amigo porque no te entiende, Quiero decirte que vas a fracasar porque no está en tus manos, porque no tienes el poder para poder controlarlo. No puedes controlar lo exterior. Yo no puedo contro control controlar el frío, el aire, el tiempo. Yo no puedo controlar la vida del otro. Lo que sí puedo controlar, son mis decisiones. Lo que puedo controlar es mi interior, mi acción. Y soy yo quien tengo que cambiar, dominando mi estado emocional. Soy yo quien tengo que cambiar, controlando mi ira. Soy yo quien tengo que controlar y puedo controlar. Y está en mis manos mi tiempo. El tiempo yo sí lo puedo controlar en el aspecto de aprovecharlo. De aprovechar al máximo mi tiempo. Puedo controlar mi ira. Puedo controlar mi envidia. Puedo dejar de hablar de terceros. Puedo dejar de querer ayudar al otro. Puedo. Eso está en mis manos. Pero hay muchas cosas que no están en tus manos y no puedes controlar. No podemos controlar a un hijo que le digamos, ya no tomes, ya no fumes, ya no esto, no podemos porque la decisión es de él, no tuya. Entonces, por más que te hagas daño, por más que te pelees, por más que te enojes, recuerda que vas a terminar siendo el enemigo de esa persona, del tercero. Si tu hija es grosera, si tu hija no se educó, si tu hija te grita, si tu hija te eso, va a ser muy difícil que ponga, podamos cambiar. Necesitamos cambiar nosotros con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo. Porque eso nosotros sí lo podemos controlar. No vamos a poder controlar el gobierno, no vamos a poder controlar el mundo. Tenemos que reconocer, entender, para cambiar solamente nosotros. Si no te gusta cómo está la calle de sucia por tu barrio, por tu colonia, por tu vecino, pues barre tú para que él vea y le dé vergüenza y mañana él amanezca barriendo. Si no te gusta cómo se comunica el otro, pues la educación empieza en, re, en el respeto. Tenemos que respetar y tenemos que entender que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza es un libro. No todos los libros son iguales, no todos pensamos lo mismo. Imagínate que pensáramos igual, donde estuviéramos y pensáramos como uno que fuma, como uno que toma, como uno que se droga, pues estuviéramos mal, ¿verdad? Entonces ese es el primer paso. ¿No quieres ver tu casa sucia? Empieza a limpiarla tú. ¿No quieres ver el trastal arriba así? Empieza por lavarlos tú. ¿No te gusta ver el garral? Empieza por lavar tú. ¿No te gusta cómo vive? Pues no gaste ni sus energías ni su tiempo en alguien que no lo valora, en alguien que no lo protege, en alguien que no lo sube. Necesitamos, acuérdese, el desapego, no hay que apegarnos con alguien que no nos valora, con alguien que no nos quiera, con alguien que no nos que nos hace daño nada más, que nos hieren, que nos dicen que qué estamos haciendo o que tú haces. Entendamos eso, entendamos que no somos un árbol y que necesitamos de verdad que si amamos, nos amamos, nos queremos y queremos, necesitamos que dejar volar, dejar ir, y eso lo vivimos todos los días, todos los días vivimos eso tú y yo, que queremos andar, ay que que fulano no entiende y que sutano no entiende y que y que si el gobierno hiciera esto y que esto y que el otro, no está en tus manos, no gastes energías, no gastes tu tiempo en algo que no tienes el control. Te vas a convertir en un enemigo para lo que tú quieras convertir bien. <laughs> Ahí te va el puño, primo. Ahí te va el puño. Tú y yo tenemos que trabajar desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. El nosotros. Sí. Ese dicho existe. El dicho existe. Dice. No cambias el mundo, cambia tú. Pero habemos tantas personas que nos gusta querer arreglar la vida del otro. Mire, mire primo, no se va a poder arreglar la vida. Si usted quiere que el exterior lo quiere ver bien, empiece por trabajar en el interior. Queremos ver el exterior bien, necesitamos trabajar en el en lo interior, en nosotros, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. ¿Qué quiere decir? Que no debes de parar y que tienes que educarte todos los días, día a día. Pero acuérdate, viviendo el presente, vive el presente. Alcohólicos Anónimos dice solo por hoy. Solo por hoy no tomo, solo por hoy me levanto temprano, solo por hoy voy a almorzar eh, sano, solo por hoy voy a comer sano, solo por hoy voy a cenar sono, sano, solo por hoy voy a ir a hacer ejercicio, solo por hoy voy a, voy a ponerme a dieta, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Hay personas que me rodean y que le digo, primo, ¿gusta una cerveza el sábado? No, solo por hoy no tomo. Oiga, primo, ¿gusta un vinito? Solo por hoy no tomo, primo. Solo por hoy. Aprendamos, pues, a entender que para vida de que el mundo cambie, lo exterior cambie, necesitamos cambiar nosotros y necesitamos empezar a trabajar desde nuestro interior. Número dos, no busques hacer todo fácil. Si tu vida es placentera hoy, porque todo buscas fácil, evades el dolor y buscas placer, mañana tu, tu vida va a ser severa. La vida no te va a dar aquello que tú quieres, la vida te va a dar aquello que tú quieras aprender de la vida, porque la vida está compuesta de etapas, como los cuatro, los, los cuatro ciclos del, del año: primavera, verano. Otoño e invierno. La vida es lo mismo. Y la vida no te va a dar aquello que tú quieres. No creas que porque si estás de flojo en la maca, va a llegar la lotería y te la van a dar. No busques la facilidad. No evadas el dolor. No busques hacer las cosas fácil. Para vida de crecer. Para vida de tener. Y para vida de ser alguien en la vida y que tu nombre sea sinónimo de éxito, necesitas hacer lo difícil de lo difícil de lo difícil, que todo lo imposible lo hagas visible, posible. Y para eso cuesta, porque hay caminos largos, depende de donde quieras llegar. Pero hay una frase, hay una frase que hay que tienes que aprender. Todo cuesta, nada es fácil, mucho menos gratis. Tenemos que empezar a hacer lo difícil por trabajo que nos cueste. No hay éxito sin compromiso, no hay éxito sin sacrificio. Tienes que empezar hoy. Hacer lo difícil, lo que te cueste. Y eso se llama disciplina. Hacer todo aquello que debas y tengas que hacer. Quieras o no quieras, te guste o no te guste. Vámonos, Lázaro, levántate. Ya es hora de que el mono mire. Tempranito como la basura a la calle. Allá están los golpes, allá está el dinero. Allá está la vida, allá está el progreso, allá está el conocimiento, ahí está el crecimiento. Tienes que levantarte temprano, te guste o no te guste. Claro, si quieres tener en abundancia y si tienes y si quieres tener un crecimiento en tu vida. No es fácil irás bien y irás bien irás bien y estás bien pero luego resulta esa piedra en el zapato ya caminaste con vidrios el camino ya empezaste con el machete a machetear el camino y te encontraste espinas ramas víboras y saliste allá al fondo y ya te encontraste este piedras caminos rocosos que no puedes caminar caminos pa pantanosos y creíste que ya saliste, pues no te tienes que seguir preparando, porque sabes que si no hay nada en el camino, una piedra se te va a meter en el zapato, y ese es otro reto. Tienes que buscar hacer lo más difícil que te cueste. Empezamos por el miedo: el miedo es muy natural y todos tenemos miedo. Si eso para ti te cuesta. Empieza a trabajar en eso que es más difícil para ti. Perder el miedo. Lo que te cueste más difícil. Lo que te cueste más trabajo. Lo que te cueste. Empieza a buscar. Empieza a trabajar. Que nada sea fácil. Haz lo que más te cueste. Hazlo. Atrévete. No tienes nada que perder. Hay mucho que ganar desarrollando habilidades que te lleven a ese fruto. Desarrolla habilidades que puedas solucionar todo lo difícil. Si hay algo que quieras fácil, no la vamos a hacer. Necesitamos desarrollar habilidades que nos conduzcan y nos lleven a donde queremos ir. Desarrolla habilidades para que puedas resolver cualquier problema que la vida te emane a desarrollar la habilidad, por ejemplo, hoy en la mañana me dijeron, te voy a dar una pastilla de paciencia, ten paciencia. Entonces hay que desarrollar la habilidad de paciencia. Te voy a dar una pastilla para que aprendas a desarrollar la habilidad para que tengas una mejora en aquello donde andamos mal. Esa pastilla se llama hacerlo. Simplemente hazlo. Hazlo. Aplícate, edúcate, prepárate para eso que te cuesta trabajo. Hagamos de lo fácil lo difícil para progresar, para tener eso, desarrollando las habilidades que puedas solucionar todo lo difícil. Cualquier problema, el problema no es problema. El problema es tu estado emocional. Entonces tenemos que buscar una habilidad que nos conduzca a un buen estado emocional, tomando las cosas con esa pastilla. Esas pastillas es que nos dicen, te voy a dar una pastilla para la paciencia. Te voy a dar una pastilla para que te esperes. Entonces necesitamos desarrollar esas habilidades para tener un buen fruto mañana. Número tres. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos trabajando en que tenemos que... Trabajar en nuestro interior para ver el exterior diferente. Vamos a trabajar <coughs> en buscar, en no buscar lo fácil, sino lo difícil, que nos cueste trabajo tenerlo, porque es cuando más se valora, es cuando más se cuida y es cuando más cuesta. Ejemplo. A mí no me gusta prestar mis cosas. No me gusta. ¿Por qué? Porque las valoro. Porque cuando presto un libro no me lo regresan. Porque cuando presto la escarcha, ya si no llegó mocha, llegó quebrada, y si no que llegó quebrada, ya no sirve. Y nadie es. Por ende, no me gusta prestar mis cosas. La moto que me la prestas, espiral no la presto. No le hace que me etiqueten de la manera que me etiqueten. Pero es algo que a mí no me gusta prestar mis cosas. Bien. Para nosotros poder lograr esto que estamos haciendo, que estamos hablando aquí. Primer, primero, necesitamos sabiduría, saber, sabiduría. Segundo, Fe, fe, conocimiento y creer en ti. Tengo que creer en mí y tengo que tener fe en mí para poder hacer esto. Mucho conocimiento, mucha sabiduría para saber contrar, controlar mis emociones, para saber ver. El exterior desde mi interior. Sabiduría y fe. Aplica todo esto en cada campo que quieras crecer. Aplica sabiduría, número uno, y número dos, aplica fe. Todos los días, practícalo en el campo que desees y quieras hacer. Ahí aplícalo todos los días. Para que produzcas, para que aprendas, para que progreses, necesitas sabiduría y fe. Creer en ti. Para crear hay que creer. Y tú necesitas creer que ya lo tienes. Crearlo. Fe es. Anticipar algo que tú no miras, pero que ya lo tienes. Anticipa lo positivo, lo que tú quieres adquirir o lo negativo. Depende de tus creencias. Ahí vas a aprender y necesitas reprogramarte con una idea. Porque no necesitamos dinero, necesitamos una idea, sabiduría y fe para lograrlo y tenerlo, palparlo y hacerlo físico. Quiero que pongas atención en esto: haz algo con toda la información que tú posees. Aplica todos los días y practícalo todos los días la sabiduría, el conocimiento que tienes, el conocimiento que posees y la fe que está en ti para que tengas esos grandes resultados en esto que estamos hablando. Recuerda una cosa, primo, prima. Yo no soy dueño de la verdad. Acuérdate que la verdad tiene dos caras, que yo lo aplico como que es el dado. Avientas el dado y para ti cae el 3 y para mí cae el 1. ¿Quién tiene la verdad? Yo no soy dueño de la verdad. Yo no vengo aquí a descubrir el hilo negro. Simple y sencillamente vengo a poner mi experiencia en manos tuyas para que tú decidas y para que tú lo enjuicies. Pero créeme que yo no soy dueño de la verdad. Si hay algo que de aquí no te guste, pues está muy fácil. No lo apliques. Pero si hay algo que de aquí te identifica y te sirve, ponlo en práctica. Porque la práctica te va a llevar a la sabiduría. La práctica es como el albañil que pone un ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo. Y cada día que él practica poner un ladrillo, hace grandes edificios. Esto es como la pastilla. Tienes una mejora en tu vida, tómate una pastilla. La pastilla del crecimiento, la pastilla de la sabiduría, la pastilla de la fe, la pastilla de buscar todo lo que haces fácil, que lo hagas difícil, que te cueste trabajo, para que mayor me entienda, sacrificarte, comprometerte, responsabilizarte. Tienes que empezar a trabajar en tus conocimientos. Autoconocimiento te va a llevar a eso. Y verás que eso te va a servir de mucho en el campo donde tú estás trabajando. ¡Ja, ja! ¡Ay, te va el puño primo! ¡Ay, te va el puño! Ponga atención detenidamente y te agradezco que estés escuchando este video. Mi interés es servir. Y es de muy buena intención mis comentarios. Es de buena línea, de buena intención. Aquí está palpable. Y nos ha costado mucho trabajo entender esto. ¿Por qué? Porque he reconocido que a través de los años... Reconozco que necesitamos estar trabajando en nosotros mismos. Y necesitas trabajar desde, desde tu trinchera. Desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. Échele ganas, primo. Así podemos lograr cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Número cuatro. Vamos en el cuatro. Primero es, si quieres cambiar, pues necesitas, si quieres cambiar al mundo, necesitas cambiar tú. Lo segundo es que nada te sea fácil, que busques algo que te cueste trabajo, que es lo difícil para que lo adquieras. La tercera es sabiduría y fe. Y la cuarta, primo, que esto a lo mejor te vas a identificar en este momento. ¡Ja, ja! Me estás escuchando. ¡Ja, ja! Fíjate que... Muchas personas, me cuento, yo estoy en el mundo, buscamos excusas. Muchas personas tenemos el no en la boca. El no no te va a dejar dar el siguiente paso. El no es cierto. Es más, tú das una opción a una persona y le dices... Y dice, sí, pero, pero no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Aléjate inmediatamente de esa persona negativa. No te arrimes, no pierdas ni tu tiempo ni tus energías, te va a estresar. Él no te conduce a la mediocridad, al medio puedo, al medio tengo. Cada persona que te diga, bueno, mmm, tienes razón, pero ¿sabes qué? Esa persona... Está renunciando a toda su capacidad mental que tiene para progresar. Y hoy en día te digo: no renuncies. No renuncies, primo. No te niegues a aprender. No renuncies al aprendizaje. No renuncies a la autoprogramación. No renuncies. Al desarrollo personal. No renuncies, primo, nunca en tu vida renuncies al aprendizaje, al educarte todos los días, al prepararte todos los días. Esa persona no ha logrado nada en su vida. Son personas frustradas que no tomaron sus decisiones bien y no han sido bien acertadas, y no le gusta que el otro crezca, que el otro avance, que el otro tenga éxito. Ten, ten mucho cuidado en identificar esas personas de mala intención. Muchas personas hay que todo lo que le digas, analiza mi comentario y ponlo en práctica ahora con esa persona. Trabaja la hora con esa persona, con la que tú quieras que, que, que digas, no ese güey es bien negativo o ella es bien negativa, trabájalo. Te vas a convertir en un enemigo por, por querer tener la verdad. Usted no busque la verdad de nadie. Usted no busque ser aceptado por otra persona. Usted no ponga su vida en manos de otra persona. Usted no busque aceptación. No busques ser aceptado. Usted haga lo suyo. Y no se necesita, no se necesita querer, querer tener la verdad. Hace días me dijeron esta frase en el gimnasio. Estaba yo platicando con una persona y llegó y se metió un tercero. Y él a fuerzas quería que su verdad fuera verdad. Entonces, el que estaba platicando conmigo me dijo, primo, yo prefiero ser feliz que tener la razón. Yo prefiero ser feliz que tener la verdad. ¡Ja, ja! Te la dejo, primo. Ahí te la dejo para el análisis. Prefiero ser feliz que tener razón. Déjalo al terco. Te vas a convertir en el segundo terco. Hoy, actitud mental positiva te invita a que no te niegues a aprender, no te niegues a desarrollar habilidades nuevas, hábitos nuevos, no te niegues. No, si hay alguien que te diga que estás mal, acéptalo. Analízate y empieza a trabajar en ti. Dale gracias. Mira, prefiero ser criticado por lo que hago que ignorado por no hacer nada. Tu servidor ha sido criticado por cientos y miles de personas pero sabes que sus comentarios no me interesan porque nada más quedan en opinión pero lo que yo hago lo hago por amor porque me apasiona porque porque eso es lo que a mí me gusta no lo hago no lo hago por querer quedar bien con ese negativo no lo hago no lo hago porque él me crea, no. Ten mucho cuidado, si tú no estás siendo criticado, estás vegetando. No le tengas miedo al miedo, no renuncies a tus sueños, no renuncies a lo que te apasiona por vergüenza, por miedo, por el que dirá la gente. En el rincón del mundo que tú estés, la gente va a hablar de ti, en cualquier rincón del mundo. Empieza a desarrollar habilidades nuevas que te van a llevar al buen vivir. Y tienes que empezar a aprender de la vida. Autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento te va a llevar a la riqueza. No dejes de educarte y no dejes de prepararte nunca. No dejes de estudiar. No dejes. Estudia la vida. Estúdiate a ti. Estudia tus resultados. Estudia lo que tú quieres ser en tu vida. Estudia. Edúcate en aquello que tú quieres. Estúdiate Haz una auditoría de tu vida y di por qué no lo tengo, por qué no lo he logrado, por qué no lo he hecho, por qué no he bajado, por qué no he ido, por qué no he orado, por qué no he ido con Dios. Tú haz una auditoría y edúcate en aquello que tú quieres ser. No dejes de aprender en la vida. Es aprendizaje. Es aprendizaje. Si tú no te preparas, si tú no te preparas, en el día, todo tu conocimiento va a caducar mañana y vas a ser sustituido por la tecnología. Vas a ser sustituido por alguien que sí viene programado a prepararse todos los días a tener esa mejora como la pastilla. Si tú no te preparas, no te adaptas al mundo nuevo, no creas nuevas ideas. No creas nuevas metas y no trabajas en ti, te van a sustituir. Hay otro que detrás de nosotros ahorita está preparándose. En lo que tú estás en la fiesta, en el pisto, en el borrachera, en el ambiente, la fiesta nunca se va a acabar. Otro se está preparando por las tardes, se está preparando por las noches, se está preparando en el momento que tú estás en la hamaca, se está preparando en el momento que tú estás en el confort. Y yo te pregunto, ¿has visto un rollo de que ahorita que lo vendan? Ya no. Ya no hay esas tiendas grandes donde íbamos y comprábamos el cassette y si no la llevábamos a tiempo nos cobraban. Ya no. Ya no los sirve. Ya no. Porque mientras que estaban en el confort otros se venían preparando a grandes y agigantados pasos y han y han quitado y han sustituido y nos han quitado el lugar y el puesto. Tengamos mucha, pero mucha, pongamos atención a todo, a todo lo que nos puede sustituir. La tecnología va avanzada a grandes pasos. Y si no nos enseñamos a la computadora, a hacer una transferencia, a comunicarnos por Internet, a comunicarnos por el WhatsApp, a comunicarnos por la tecnología, vamos a ser sustituidos. ¿Y qué caso tiene que hayamos estudiado en la mejor escuela, tener los mejores títulos, si no nos preparamos? Nuestro conocimiento va a quedar obsoleto. Nuestro conocimiento va a caducar. Así es que prepárate y pon atención. Prefiero ser criticado por lo que hago que ignorado por no hacerlo. Ay, ese detallito, esas personas. Pues, pues eso es que es que tú y que tú y que tú, sí, cuando alguien te critique, tú nomás volteale a la espalda. O mírale atrás de esa persona que ha hecho, qué tiene y cuáles son sus resultados. Y ahí no te, no gastes tus energías, no gastes tu tiempo. Nomás mira y juzga y quédate callado. Nomás sí. Aplica donde él dice que estás mal y analízate. Si te dices que no tienes amigos. No hay nadie que te que te te porque eres grosero porque eres borracho porque ya nadie quiere tomar contigo no tienes amigos y si tú analiza te di hey güey si ¿sí es cierto no es cierto y empieza a trabajar en ti si es cierto haz una auditoría de tu vida porque no tienes amigos pero no empieces a refutar ni a gritar ni nada que y que tú y que no analízate tú y el primer paso el primer paso es reconocer. Reconoce lo que te están diciendo para que aprendas. La ley del aprendizaje todos los días. ¿No te imaginas lo importante que es? Número cinco, si más no recuerdo, el que te protejas. El que tú te protejas. Y el que tú te agüeves. O te dé flojera, o te conduzca a la pereza, a la desidia, eso te va a llevar a la mediocridad, al medio creo, al medio tengo, al medio pienso. No te autoprotejas, no supongas. No te tengas compasión. No te tengas lástima. No seas miserable con la vida. La vida te va a dar miserias. El autoprotección, el que digamos, no, pues es que tengo flojea. No, es que, ¿sabes qué? No sé eso. No, primo, te va a conducir a la mediocridad. Y tú y yo no somos mediocres, ¿verdad que no? Tú y yo no medio creemos. Tú y yo no medio queremos. Tú y yo no medio somos. Tú y yo no medio crees, ¿verdad? No medio crees, ¿verdad? Tú y yo somos personas que el sí nos lleva a ser positivos, creativos, activos. A todo di sí, claro. No vayas a decir es que me piden tres mil pesos. Le digo que sí. Ahorita en la mañana, ahorita en la mañana, antes de estar aquí contigo, llegó una persona y me dijo: Oyes, voy a ir a tal lugar, sí, como no. Si me haces el favor, te lo agradezco. Aquí está, ve, te vas a traer 500 kilos y mil kilos. Ok, oyes, eh, traje mercancía. ¿Me la puedes pagar? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me está haciendo un favor, hay que ser recíproco, ¿no? La ley de la reciprocidad, ok, aquí está. ¿Me la pagas? Sí, cómo no. Oyes, este, ¿puedo ir a tal país? Sí, cómo no. Oyes, eh, ¿puedo llevar un producto ahí con, a, a la tienda? Sí, cómo no. Oyes, ¿tienes 10 mil pesos que me prestes? Le dije, no, mira. La verdad no los tengo. Ah, es que como a todo me estás diciendo sí, sí. Dije, voy a ver si acaso pega. Diez mil son diez mil. ¿Me di a entender el mensaje? ¡Ja, ja! ¡Ay, te va el puño, primo! Ya casi, casi, casi acabamos. El que te protejas, el que te autoestime, el, el, el que te autocompasión, no, no, no le tengas, no le tengas compasión. No te tengas lástima, no caigas a la víctima, no, primo, no te tengas compasión. Dale con todo, desde que cante el gallo hasta que cante el grillo, no se tenga compasión. Si hay otro que puede, mire, yo voy al gimnasio y hago pecho. Ahora en la mañana yo le pongo dos discos de 20, dos discos de 20. Hoy en la mañana hice 40, 20, 20 de cada lado. Le pongo dos discos de 20. Y enseguida, a mí había un chavo como de unos, ¿qué te gusta? 20, 22 años. Y me dijo: No, primo, pues no venga al gimnasio. Pues mire lo que está haciendo. Así mejor ni venga. Me pegó, miró en el orgullo. Y dije: Tiene razón. ¿Y qué crees? Le puse 20 de cada lado, más 20, fueron 40. Levanté ochenta y saqué cuatro ejercicios de doce repeticiones. Y yo decía que no. Pero dije: Ah, si ese tacuache puede, porque yo no, ¡Ah! me estaba qué, me estaba autoprotegiendo, me estaba qué, me estaba qué, así, primo. Tenía flojera. Ah, no, me va a doler el pecho. Mañana voy a amanecer aporreado. No, primo. A darle con todo. A dar lo mejor de sí. Entrégate en cuerpo y alma y no te tengas compasión. No caigas a la víctima. No te victimices. El autoprotegerte te va a llevar a la mediocridad. Y tú y yo no somos mediocres, ¿verdad que no? ¡Ja! ¡Ahí ja! te va el puño, primo! Todo lo que aquí se te esté diciendo el día de hoy, primo. A mí no me creas nada. Lo que sí te digo es que ponlo en práctica. Ponlo en práctica para que te ayudes. El autosacrificio produce una cantidad de horas. Número 6. El autosacrificio produce una cantidad de o de horas. Tú tienes que estar practicando en tu autosacrificio. En tu autoconocimiento, horas y horas y horas. Haz algo que valga la pena en tu vida. Para que te sacrifiques horas y horas y horas, porque eso es lo que te va a conducir a la abundancia, al resultado que tú quieres. La práctica, la práctica es la maestría donde tú te va a llevar. La práctica te va a hacer más sabio, te va a hacer con más conocimiento. La práctica en el campo que tú quieras trabajar. Pon atención a todo esto. El autosacrificio produce horas y horas y horas de trabajo. Y es así como tú tienes que hacer algo en lo que vale la pena sacrificarte y tú sabes en dónde. A lo mejor te gusta tomar y fumar y estás apegado a tomar y fumar y no quieres dejar de tomar y fumar pues entonces empiezas, empiezas a sacrificarte a no tomar un sábado o si empiezas a tomar el sábado después de las dos, sacrificate y empieza a tomar a las ocho de la noche, una o dos. Esas horas y horas te van a conducir al buen vivir. Si te fumas una cajetilla diario de cigarro, empieza por fumar la cajetilla de cigarros cada tres días. Ahí es donde tienes que empezar a practicar en aquello que te cueste trabajo, practica más horas. Si te gusta el fútbol, practica más horas jugando. Si te gusta el básquetbol, practica más horas tirando tiros. Tú tienes que sacrificarte en aquello que valga la pena y que te guste, el autoservicio. Cuando tú te apliques en el autoconocimiento de aquello que valga la pena, a ti te va a llevar al autoservicio. Mira, hace el domingo siempre voy al restaurante y, y el otro día te platiqué que una persona me dijo que por qué dejaba 20 pesos de propina. Y el autosacrificio, el autoconocimiento en aquello en donde tú... Sabes, si te aplicas que vale la pena, ahí te va a llevar al autoservicio y el autoservicio te lleva a hacer fortunas de dinero y te voy a decir por qué. Mira, no habemos clientes codos ni marros como mucho mesero dice, como mucho que vende servicio en un hotel, en un restaurante, dice, no, no, primo, no. Cuando tú trabajas en aquello que te apasiona, y cuando tú haces aquello que vale la pena y le inviertes tiempo y dinero y le inviertes horas y horas, te va a llevar a vender un servicio. Te va a llevar al autoservicio y eso es lo que te va a generar dinero. El dinero, como consecuencia, viene solo por el servicio, autoserv el servicio que tú das. Un mesero te da un servicio. Bueno, yo pedí un café y no me lo llevaron. ¿Va? A mí me gusta servir, pero que me sirvan. Y hay meseros que con el respeto que me merece cada persona, porque me mereces respeto y te voy a respetar, que quieren la propina, pero no te recogen el plato, no te recogen la taza vacía. No te hasta el último nada más los miras cuando van y te llevan la comida. Y los miras cuando le hablas y le dices, hey, levantas la mano, ¿me traes otro refresco? ¿O me traes más tortillas? Pero mientras no los miras y cuando te llevan la cuenta y están ahí parados para que dejes el dinero, pero mientras que ellos están ahí, no te recogen en la mesa. Yo te pregunto, ¿se merece la propina o no se merece? Bueno, ahora lo que hago es, cuando llego a un lugar por las experiencias que he tenido, fui a comer a Chapala. Y un mesero me siguió, me dijo, oiga, es que este de propinas es tanto. Y nosotros vivimos de esto. Le dije, sí, pero tú también date cuenta que la propina es en base al servicio. Y la verdad, yo te pedí un café, no me lo diste. Me lo cobraste. Claro, amigo, pero no se lo cobré, pero te lo rebajaste, pero lo vendí en la cuenta. Te pedí que me dieras un mollete, el mollete no me lo llevaste. Entonces cuenta mucho el servicio. Y la verdad, no somos marros, no somos clientes codos. Más bien, no sabes vender tu servicio. Preocúpate cuando te dejen un peso, dos pesos o diez pesos de una cuenta de mil, doscientos, tres mil pesos. Ahí sí, preocúpate. Tú te tienes que educar y aplicar en el autosacrificio en el autoconocimiento, para que tú produzcas esa cantidad de horas practicando y que hagas aquello que valga la pena y así vas a vender un servicio. Así grandes artistas han vendido un servicio. Mira, yo hace ocho días, digo, el domingo fui a ver al a artista famoso Alejandro Fernández que me encantó cómo se vendió, me vendió buen servicio. No me pesó pagar lo que pagué por el boleto. Me vine contento, satisfecho, agradecido por todo el tiempo que cantó. Él vende un servicio y para él, para él el público es su respeto. Y yo con gusto fui y pagué un boleto caro por el servicio que me dio. Y así te puedo decir muchas, muchas otras cosas. Entonces, que quede aprendido que el autoservicio te va a llevar a esa fortuna. El dinero va a llegar como consecuencia. Pongamos mucha atención. Hay meseros que ni buenos días ni buenas tardes, nomás llegan. ¿Qué va a querer? ¿Qué le voy a servir? Y hablo de mesero porque yo como mucho en la calle ni siquiera una sonrisa. Ahora lo que hago por respeto a eso, ¿sabes qué? ¿Tu nombre? No, pues Carlos. Carlos, mucho gusto. Yo soy a fulano de tal. Mira, el servicio, la propina te la vas a ganar tú. Con el respeto que mereces. Si me das buen servicio, te doy lo que te mereces y lo que te, lo que te corresponde. Pero si no me das buen servicio, te voy a dar lo que a mí me dicte y lo que vale. Tu servicio. Así es de que si quieres realmente lo que tú mereces, necesitas darme buen servicio. Ah, sí, señor, con mucho gusto. Y ahí están como soldaditos, pero se le da el 10% que piden. Pues hay personas que quieren el 10%, es más, ya te lo ponen hasta en la cuenta, pero la verdad, el servicio cuenta mucho. Entonces, vamos a trabajar en el autoservicio trabajemos y empecemos a trabajar yo para unas personas soy cliente y para otras personas soy proveedor y yo busco mucho eso me apego a lo más que pueda porque a mí también me han dado batazos a mí yo, yo he perdido perdido eso yo te lo platico porque todo lo que aquí te hablo está basado en mi vida está basado en mis errores está basado en mis experiencias está basada en, 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 en los fracasos y yo He pagado caro los servicios que no doy. De verdad, ahora en la pandemia nos costaba mucho trabajo los materiales, y le echábamos lo que queríamos. Apenas estoy recuperando clientes del pésimo servicio que di. Y no era porque yo eh, no era porque yo no lo quería dar, sino porque no había materiales. Y los materiales que habían eran malos y era lo único que había para trabajar. Y me adapté a eso. Pero el servicio que daba era pésimo. Había empresas que me pedían 50 cajas y nomás mandaba 5. Y hubo empresas que le decían, oiga, no, oiga, pues le pido 100 y me manda 30. Y los perdí. Pero hoy en día trabajé en eso que a mí no me gusta que me hagan. Y empecé a trabajar en aquello que me gustaría que me hicieran. ¿Por qué? Porque era la cadena. A mí también me quedaba el mal. Entonces tomo de ejemplo lo que a mí no me gusta para yo aplicarlos en aquellos a quien yo sirvo. Así estoy trabajando. Para ver el, el exterior necesito primero ver mi interior. ¿Cómo estaba trabajando yo? Por eso pongo esto, por eso te estoy hablando de esto, el autoservicio. Trabaja en ello, en el autoconocimiento y nunca dejes de aprender, nunca dejes de aprender. Todos los días de tu vida tienes que aprender. El aprendizaje es no parar, no pares de educarte, no termines de prepararte en tu vida, no dejes la mochila colgada. Hay que prepararse, hay que educarse. No dejes de educarte nunca, nunca. La autoeducación te va a llevar al progreso. No dejes de educarte. No termines de educarte. Prepárate todos los días. Autoconocimiento para que aprendas y te lleve a ese lugar. No pares, ¿eh? No le aflojes. Primo. Eh, ya se me acabó mi tiempo. Te agradezco que estés aquí conmigo escuchándome. Te doy gracias por escuchar este mensaje. Te doy gracias porque has invertido tu tiempo. Nunca dejes de prepararte. Nunca dejes de trabajar en ti. Nunca lo hagas, primo. Nunca renuncies a tu potencia, a tu capacidad tan grande que tienes para lograr tus sueños y para cumplir esas metas que deseas. Vamos a mandar un saludo porque se me fue el rollo. De verdad, eh, Manuel Espinosa, un saludo a esas personas que se están conectando. De verdad, gracias a todas esas personas. A Manuel Espinosa me mandó un mensaje. A Leonor, saludos para todos ustedes. Y vamos a mandar saludos a a quién a quién a quién aquí está ya nos vamos Eh, primo ahorita nada más deja mandar saludos a todas aquellas personas que se conectaron eh, Martín Gómez saludos para el programa desde Bonan Park California saludos al primo Ah, qué gusto saludarte y qué bueno que estemos llegando hasta California. Muchas gracias por escuchar y, y invertir tu tiempo. Manuel Vélez, eh, saludos para el programa del primo Caranza. Un gran saludo, tiene un programa de poca madre. Saludos, gracias, Manuel Vélez. Francisco Flores, saludos para el programa del primo Arturo escuchando el mensaje de esta mañana. Gracias, Francisco Flores. Nadia Ramírez, saludos para el programa del primo aquí escuchando el mensaje positivo del día de hoy. Gracias, Diana Romero, saludos al primo cuando puede hablar de, de recomendaciones de libros. Claro que sí, mi hija, con mucho gusto. Mira, hay que leer, hay que, no hay nada en la vida que sustituya la lectura, no hay nada. Tienes que programarte todos los días, tienes que reprogramarte, tienes que, como una computadora, tienes que reiniciar tu cerebro a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Saca ese pobre que está dentro de ti con esas ideas rancias, con esos malos hábitos, sácalo a la mierda, sácalo, sácalo hoy. Y métese rico que está en ti, la riqueza mental, la riqueza espiritual, la riqueza emocional, métela. Está en ti, tú la posees. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por escuchar actitud mental positiva. Gracias por estar aquí conmigo invirtiendo. Te espero el próximo jueves. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Escucha. Escuche el siguiente programa de Motívate con Arturo Caranza. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre hasta la próxima. El primo coach empresarial. el puño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Vamos, vamos, primo. Es el momento oportuno de que le eches más carbón ahorita al brasero para encender esa llama, para encender esa mecha, para encender esa fuerza, la fuerza de la voluntad, la fuerza de que puedes hacer las cosas. Vayamos a darle fuerza el día de hoy a todo aquello que te falta dar fuerza. Hay que dominar la pereza. Hay que dominar la desidia haciendo, haciendo que esa llama crezca, la llama de la fuerza, la llama de la potencia, la llama del poder. Vayamos, primo, el día de hoy a trabajar en ello. Motívate con Arturo Caranza, el primo te invita a que el día de hoy escuches detenidamente esto que vamos a poner en tela de juicio. Esto que vamos a poner aquí en la mesa, porque el día de hoy. Es importante que escuches esto para que tengas una mejora en tu vida. Vas a mejorar algo, vas a tener algo y necesitamos, necesitamos sembrar una semilla cara en una mente fértil como la tuya para que tengas esos resultados que tú deseas. Vamos a dar tres pasos, tres pasos importantes para que tú... Sepas el cómo. De dónde estamos empata, empantanados, de cómo estamos empantanados y que estamos en, en esa arena floja que no podemos salir. Y muchas de las veces es porque no pensamos, no tenemos tiempo para pensar cómo salir de ahí y practicamos todos los días lo mismo y no pensamos la forma de cómo salir. Y la primera es buscar, porque la persona comprometida, la persona que tiene el compromiso, busca cómo salir de ahí. Y quiero decirte que lo importante, lo segundo es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades que la vida te emane. Tienes que transformar el dolor en la fuerza de voluntad, en superar todo aquello que te tiene que fortalecer mañana. Resiliencia, primo, es resistir a las adversidades de la vida. Tenemos que ser resilientes. Tenemos que resistir a los problemas más difíciles que nos encontremos en el camino, porque no no va a ser fácil tu crecimiento, sino tienes que saber el poder tan grande que tienes para triunfar y para salir adelante. Y no sé si tú sepas, pero hay tres maneras de educarnos. Hay tres maneras de la educación. Y la primera es la que todos conocemos, el sistema educativo que hace muchos años ha estado, el sistema educativo que es el académico. Y necesitamos aprender a vivir la vida. La vida es muy fácil, pero nosotros... Por nuestro estado emocional que nos encontremos, la hacemos difícil. Porque, ¿sabes qué? No desarrollamos la habilidad de la resiliencia. Y tenemos que saber que mientras que estemos despiertos con vida, van a surgir problemas. Porque siempre va a haber problemas en tu camino. Solamente... La persona que ya no existe en este mundo ya no tiene problemas. Pero mientras que estemos respirando y estemos en este mundo, tienes que saber que va a haber problemas en la vida. Porque hay caminos espinosos. Hay, que, hay caminos que te vas a encontrar pedregosos. Y si no encuentras espinosos y no encuentras pedregosos, vas a encontrar la piedra en el zapato que te va a complicar el camino. Pero siempre tenemos que estar conscientes de que sabes que tienes que ser resiliente. Resistir a ese problema dominando y superándote con tu conocimiento para resolver ese problema. Y para no enfocarnos a lo negativo cuando lo podemos resolver positivamente, inteligentemente y sabiamente. Hoy en día necesitamos tú y yo saber que tenemos la capacidad de hacer frente a esas adversidades que la vida te emane. Llámese, como se llame. El resiliente. Sabe que esa es la forma de construir su propio futuro para tener el resultado que buscas. Él sabe que esa es la forma, que es el camino a seguir. Recuerda que cuando hay interés en la vida y cuando algo te interesa, vas y lo buscas. Cuando hay algo en la vida que nos interesa, hacemos lo posible e imposible. ¿Para qué? Para tener ese resultado y para hacerlo de nosotros. Vamos y lo buscamos, trabajamos en ello para adquirir. Hoy en día yo te pregunto, ¿cuáles son tus objetivos a estos dos meses que nos quedan del mes del año 2023? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? A, del día primero de enero a esta fecha que vamos ya saliendo el año, pregúntate si todo aquello lo que tú mencionaste y dijiste en enero, lo has cumplido. Has trabajado en ello. Y si no, hoy te pregunto, ¿cuáles son tus objetivos y las metas el cual tú quieres mejorar? ¿Cuáles son? Faltan dos meses para salir el año. Y vemos personas que decimos, voy a esperar enero para empezar a trabajar. Voy a esperar a enero porque voy a ponerme a dieta. No, primo. Decir, decir que te vas a poner a dieta es fácil. Decir que vas a empezar en enero es fácil. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es resistir. Lo difícil es enfocarlo. Lo difícil es trabajarlo. Lo difícil es comprometerse. Estamos a dos meses. Ahorita te pregunto, ¿vas a esperar estos dos meses para tomar acción y ponerte a dieta para bajar de peso? Vas a esperar estos dos meses para después ir al gimnasio cuando lo puedes hacer el día de hoy. No sé qué estás esperando, primo. No sé qué estás esperando. No hay necesidad de estudiar 20 años para tener los resultados que puedes tener ahorita. No hay necesidad de esperarte en enero cuando puedes tomar acción. El día de hoy, mejorando, educándote. Tengamos pues presente, primo, cuáles son los objetivos y tengamos que fijarlos bien y anotarlos en un papel. Identif ya cuando los tengas, ya cuando tengas identificado tú muy bien tu objetivo y tengas identificadas esas metas, pues entonces empieza a identificar cuáles son los obstáculos que te vas a encontrar y cuál es a la adversidad que vas a resistir. Empieza a ubicar qué te va a hacer falta para empezar a trabajar en ello. Digamos, algo rápido, quiero ir al gimnasio, cobra 900 pesos, pero no me ajusta. Ese es el primer obstáculo que te vas a encontrar. Quiero ponerme a dieta, pero ponerme a dieta, que he escuchado a muchas personas, no es fácil, porque el ponerse a dieta es caro. ¿Por qué? Porque en las dietas normalmente te dan pescado, te dan pollo y te dan carne. Y a veces no tenemos para el café, vamos a tener para la dieta. Entonces, vayamos pues a identificar. ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a confrontar, a enfrentar para poder lograr el objetivo y la meta que deseamos y queremos? Tenemos que empezar a identificar qué es lo que nos va a impedir para lograr ahí. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde está la resiliencia. Ahí es la capacidad de hacer enfrente a la adversidad de la vida. El resiliente sabe que esa es la forma para construir un nuevo futuro. Recuerda una cosa, primo que para vida de construir una casa, una bodega, un hotel tiene que tener bases, cimientos. Y este empieza en los cimientos y empiezan a trabajar en escarbar y hacer los cimientos lo profundo. Tú tienes que empezar a trabajar en lo profundo, en esos cimientos. Para que empieces a ladrillo por ladrillo como en la construcción para que tú construyas el futuro que tú deseas y quieres. Peldaño por peldaño, ladrillo. Todos los días ponen dos, tres, cuatro ladrillos. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Las personas exitosas son las que mantienen viva. Las personas exitosas son las que mantienen vivas sus relaciones, su enfoque. Las personas exitosas son las que mantienen vivas sus objetivos, sus deseos, su hambre. Las personas exitosas tienen claro su objetivo y sus metas. Pero son las personas comprometidas. Son las personas aquellas a quien hay que ayudar para que nos ayuden. Necesitamos relacionarnos con esas personas que nos ayuden para nosotros ayudar. Para nosotros crecer. Para nosotros saber. Necesitas escribir cuáles son tus objetivos tus metas fíjalas y ponle un plazo cuáles son los tuyos cuáles son tus metas cuáles son tus objetivos en estos últimos dos años buscar un mejor trabajo donde mejorar tus tu situación económica Buscar una forma de prepararte para tener otro tipo de resultados en tu vida. ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos? La otra forma de aprender, primo, y de educarnos es la educación escolar, la, de, la educación aquella donde nos enseñan las materias donde nos enseñan cómo, donde nos enseñan la educación académica, en donde nos dan ciencias naturales, ciencias sociales, en donde nos enseñan cómo, cómo trabajar, en donde nos enseñan el himno nacional, en donde nos enseñan la, la, la vida de México, pero pocas personas somos en esa educación. Quien, quien nos educamos bien y a pocas personas se nos da en ese ramo, en esa etapa de la preparación, lo listo, porque vemos personas que, pues, no somos, eh, no estamos preparados y no somos tan aplicados, se puede decir. No somos aplicados para llegar a ser un buen doctor, un buen licenciado. Las personas que se aplican en esa, en esa etapa de la vida son las personas que han llegado a ser lo que son. Pero los que no somos eh, aplicados en esa área, somos las personas que buscamos otra forma de sobrevivir. Somos las personas que buscamos ideas, que trabajamos un oficio y que lo practicamos y que vivimos de otra manera. Tú también lo puedes hacer. Tú también tienes esa oportunidad en tu vida. Habemos muchas personas que no tuvimos la oportunidad de estudiar en un colegio. Habemos personas que no tuvimos la oportunidad por diversas razones de la vida que nos tocó vivir. Pero sí fuimos resiliencia, buscamos la resiliencia y empezamos a resistir la adversidad de la vida. Pero fuimos personas o son personas o somos personas que mantuvimos la llama prendida. Y desarrolla habilidades que te generen resultados a aquello que tú quieres. La perseverancia, la persistencia, el compromiso, la responsabilidad. Hay que aprender a desarrollar nuevas habilidades que nos lleven al lugar que queremos llegar. Sí, es bien cierto, estudiamos 5, 10, 15, 20 años para prepararnos y tener el mejor resultado, para tener el mejor puesto, para tener el mejor trabajo, para, para trabajar en la mejor empresa. Pero, oh, wow, cuando salimos, nos cuesta trabajo acomodarnos en esa buena empresa en ese buen trabajo, en donde tengamos esa buena, esa buena nómina que nos pueda resolver todos nuestros problemas. ¿Por qué no empezar ahorita, por qué no empezar ahorita tú a fijar una meta? ¿Por qué no empiezas a construir ahorita tu futuro? buscando la forma de sobrevivir y buscando la manera más inteligente de saber ingresar un poco a tu bolsa de dinero haciendo cosas rápidas, aprendiendo a saber vender. Ahorita, en lo personal, no he encontrado una empresa que pague, lo que tú puedes generar en una hora haciendo una venta. La mayoría de las personas, aquellas donde tú vas a comprar, a esas tiendas grandes, centros comerciales a donde tú vas, son personas que se dedicaron a vender. Y si no hay ventas, no hay imperio. Si no hay ventas, no hay más nada. Y tú vas a comprar a esas tiendas que los dueños aprendieron a saber vender. Y son personas que trabajaron el arte de saber vender. Y así fue como ellos generaron ese capital, esa empresa, ese imperio, esa riqueza. Tú empieza hoy, empieza hoy a despertar esa conciencia que recuerde esto, primo. No soy dueño de la verdad. Acuérdate que la verdad tiene dos caras, es como el dado que juegas. Cuando tú lo avientas, al lado tuyo cae el 3 y al lado mío cae el 1. Pero lo que sí te sé decir, que lo más valioso que existe en este momento es tu opinión y no la mía. Si hay algo que de aquí, de esto que se está hablando, no te sirve, tíralo inmediatamente a la basura. Pero si hay algo que aquí, tú comulgas con esto y te identificas con esto que estamos hablando, póngalo en práctica para que tenga resultados diferentes en su vida y empiece a transportar con habilidad. Eso, esto que estamos hablando, te va a transportar a desarrollar nuevas habilidades para que tú empieces a buscar un oficio. Aprende a dar bola, aprende a cortar el pelo, aprende a dar masajes, aprende algo que la tecnología mañana no te desplace. Empieza a trabajar algo que te guste, en que eres bueno. Sí, primo, si tú sabes hacer buenos tamales, ahí pone una fábrica de tamal. Empieza a enfocarte y empieza a trabajar en ello y practícalo, practícalo. Mira, ayer que iba en la calle, me saludó un muchacho y, y yo iba caminando, no lo miré y me gritó y volteé y me saludó. Le dije, ¿cómo has estado, amigo? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Oiga, ¿cómo ve? Fíjese que estoy vendiendo pepinos, pero no, ya, ya me dediqué como me dijo usted a los pepinos. En una ocasión, en una ocasión, esa persona vendía pepinos. Y la, la inexperiencia, los errores que cometemos en la vida porque no estamos preparados y cometemos errores, lo que te acabo de decir, nos encontramos en el camino piedras, nos encontramos en el camino espinas, pero si no hay ni piedras ni espinas y vamos bien, nos encontramos una piedra en el zapato, pero siempre, siempre hay algo que nos, nos cuesta, porque nada es fácil, nada es rápido y nada es gratis en la vida. Me lo encontré y me digo, oiga, fíjese que quiero... Eh, yo miro que fulanito de tal le está yendo bien, bien porque va y compra tierras y le y, y habilita a los, a los agricultores y le dije primo pero eso no es lo tuyo lo tuyo es vender y comprar vende pepino todos los días del año tú vende pepinos caros, baratos, buenos no sé, pero usted dedíquese a vender pepinos y enfóquese ahí de eso te estoy hablando hace como cinco o seis meses que él fue a una conferencia y ahí nos saludamos y ahí me platicó él que qué hacía. Yo le dije que no sé qué. Bueno, hizo lo que mejor le convino lo, lo y la decisión la tomó e invirtió y perdió mucho dinero. Ayer me lo encontré. Ayer me saludó y me dijo: Nunca se me olvidó. Después de que estaba ahí, me fue muy mal, perdí mucho dinero. Empecé de nuevo. Me dijo: ¿Y ahorita? ¿Que métele melón? No, pepino. ¿Que métele limón? No, pepino. Dijo, y estoy haciendo lo que usted me dice. Ya ahorita ya sé en qué tiempo hay, hay pepino en tal parte, en qué tiempo se escasea el pepino, qué tengo que hacer cuando no hay pepino aquí, a dónde tengo que ir cuando dije cubo. Y no es que esté descubriendo el hilo negro. Simple y sencillamente yo lo, pen, lo pongo en tela de juicio. Recuerda que cuando hay interés vas a buscar las cosas y hacer las cosas. Si esto te interesa y si te identificas con lo que estamos hablando, ponlo en práctica, ponlo en práctica. Escribe cuáles son tus objetivos y tus metas y ponlas, plásmalas en, en tu oficina, plásmalas en tu computadora, plásmalas en el refrigerador y empieza a trabajar cada día. Cada día. Hay tres cosas que jamás en la vida regresan y, y, y pon atención. Son las oportunidades, el tiempo y las palabras. Y tú tienes la oportunidad ahorita de estar escuchando este video para que hagas un cambio y una conversión en tu vida. Y que apliques, si bien te sirve esto, en ti para que trabajes al 100%. Esto te va a transportar a desarrollar nuevas habilidades. Identifica en dónde estás mal y haz todo lo que puedas hacer en tus 24 horas. Porque tú tienes las mismas horas que el rico, que el millonario, que el joven, que el adulto, que el mayor, que el del bordón, que el que el recién nacido, tú tienes todas las oportunidades ahorita. Tú tienes también las mismas 24 horas. Claro, primo, tú también las tienes. Tú puedes hacer las cosas. Entonces, mientras que usted esté despierto, usted tiene que hacer todo lo que pueda hacer durante el día y, ma y, y mantenga informado todos los días de lo mejor. Y empiece a relacionarse con las personas que le ayuden a, a, a empujarlo, que lo valoren, que valoren lo que usted está haciendo, que lo ayuden a crecer. Vaya y desayune con ellos, paga un desayuno con esa persona que ya cumplió el éxito, con esa persona que ya llegó. Empieza a rimarte a esas personas exitosas que han logrado las cosas. Empieza a relacionarte con libros. Empieza a leer, no hay nada que sustituya la lectura, primo. Te educa, te transforma, te hace amable. Para empezar, las faltas de ortografía las corriges para empezar. Ahí te ayuda mucho. Porque me he topado personas o me topé personas o de recién que escribía muy mal. Y es importante porque las personas luego nos damos cuenta quién sí y quién no. Y en la falta en la falta de ortografía miramos ahí lo aplicado que somos. Eso te educa. Ayúdate. Empieza a leer experiencias de otras personas porque ellas ya lo ya lo masticaron ellos ya cometieron los errores necesarios que te pueden costar a ti y que te los puedes ahorrar leyendo la historia de las personas en la mayoría de las personas que han escrito libros y en la mayoría de esas personas que han llegado a altos estándares son personas que tienen algo en común, que vienen personas de abajo, de la pobreza, de que han sufrido, de que han batallado, de que vivían en los puentes, de que vivían a un lado de una de, de un tren, de que tenían casa de palos, de que dormían en cama de palos, de que do dormían en, 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 en bajo el agua. Resistieron a la adversidad y fueron perseverantes. Y le dieron y resistieron a la adversidad de la vida que manó. Que no había para tragar, va a haber mañana. Que no hay donde dormir, mañana dormiré. Pero no abandonaron. Y la peor derrota de la vida es abandonar. Es la peor derrota, abandonar. Empecemos a trabajar en nosotros. La tercera educación es que tengamos que trabajar mucho, intensamente, en la educación financiera. Tenemos que trabajar en el dinero que ganamos y saber cómo lo gastamos, saber en qué lo gastamos y saber qué necesitamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el dinero no es todo en la vida, sí estoy de acuerdo contigo, pero es importante en la vida. Nos vemos más bonito con dinero que sin dinero. Vas en el camino y ves una muchacha chava Vístete de lo peor y ve una muchacha guapa y elegante y vístete lo de lo peor, embárrate lodo, embárrate caca, no sé, para que huelas mal y arrímatele a la chava que tú quieras y te va a dar, te va a hacer asco y te va a rechazar. Con esos zapatos rotos arrímatele, con los pantalones rotos y las camisas rotas y un, un, un suéter todo roto y arrímatele y te va a rechazar. Regrésate, bañate, cámbiate, ponte guapo el mejor reloj y arrímatele para que veas la diferencia. El que creía que no tenías dinero y el que ve que tienes dinero. Aquella persona que te diga que el dinero no es importante en la vida. Es porque realmente no trae dinero y le cuesta trabajo ganarlo. Si es importante el dinero, que si sí te soy claro y honesto, el dinero no es la felicidad, porque vemos personas tan pobres, tan pobres, tan pobres que logramos aquello que deseamos y queremos en nuestras vidas. Y somos exitosos en los negocios. Y somos exitosos en, en las empresas. Y llegamos a, a tener aquello con sacrificio. Y llegamos a tener aquello que, que trabajamos muchos años. Y que lo único que tenemos es dinero. Así habemos muchas personas en el mundo. Que somos tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tenemos es dinero. ¿Por qué crees tú? Porque no estudiamos al dinero y no nos educamos para qué era el dinero. Miré ahí un programa que Tyson fue uno de los que generó muchísimo dinero, un boxeador muy importante en el mundo. Y que finalmente se quedó sin dinero. Así vemos personas y me cuento yo porque estoy en el mundo. El dinero es cuestión de saber para qué es y en qué lo gastamos. Porque el dinero solamente es una expansión en la vida. Entonces, si nosotros ganamos dos mil pesos, aprendamos a, a saber esos dos mil pesos, ¿qué es lo que vamos a hacer durante la semana? Para que no andes pidiendo el lunes para el camión, el miércoles para almorzar, el viernes para comer y el sábado ya debes parte del dinero. Empecemos a trabajar en la educación financiera. Esto hace. Si tú no conoces la educación financiera. Va a ser que tú atraigas deudas en las tarjetas de crédito. Va a ser que tú atraigas deudas en la semana. Va a ser que tú atraigas deudas, pues de tiempo y de años. Y te lo digo por experiencia propia, porque muchos años me victimicé y no sabía o no supe lo que era un activo y lo que era un. Pasivo. Pasivo es aquello que te quita y activo es todo aquello que te da. Y nos cuesta mucho trabajo identificar esas piedras en nuestro camino, esas espinas en nuestro camino. Y ahí está la piedrita que entra en el zapato. Necesitamos saber si realmente... Nos gusta la carrera que vamos a estudiar y que realmente en el futuro, cuando salgamos a los 15, 20 años de esa carrera, nos dé el resultado que queremos a esos años. Necesitamos ser aplicados en aquello que no fuimos en nuestra eh, educación académica y que desarrollemos esa habilidad de saber vender, desarrollar esa habilidad de dominar nuestra mente, desarrollar esa habilidad de dominar nuestra disciplina para poderlo lograr, para poderlo adquirir, para poder cumplir los objetivos, para que tengamos claro nuestra dirección, para que tengamos claras nuestras metas. Y educarnos en la situación financiera. ¿Qué vamos a hacer? Con dinero, ¿cómo le vamos a hacer para tener dinero? ¿Cómo le vamos a hacer para tener la libertad financiera? Es bien cierto, es bien cierto que no todo gira a mi alrededor, y es bien cierto que para muchas personas dicen que el dinero no es importante, y es bien cierto, yo te lo digo, que es bien cierto que el dinero no es la felicidad y no da felicidad, eso es cierto. La felicidad da dinero. La felicidad da dinero. Y el dinero es una expansión en la vida de aquello que tú haces. De aquello el cual tú te preparaste. El resultado de tu preparación es el éxito en el dinero, en la situación económica. Vayamos. A trabajar en la educación financiera. ¿Qué nos está pasando? No nos ajusta el dinero, ¿verdad? Yo le pago a Carlos, le pago a Pancho y ya mañana ya debo y le pago y pago y no más estoy. ¿Por qué? Recuerda que todo lo que aquí te pongo en la mesa está basado en mi experiencia, en mis errores, en mis fracasos he vivido muchos años he vivido muchos años endeudado he vivido muchos años debiendo he vivido muchos años victimizándome pero me doy cuenta despierto conciencia y digo que toda la vida voy a estar así en dónde estoy cometiendo los errores en dónde estoy mal qué es lo que tengo que hacer reconocer Reconocer en dónde estoy mal para poder trabajar ahí. Ayer le pedí a una persona que me dijera en dónde estaba mal y me digo, no, eres perfecto. Pues entonces, si no me dices dónde estoy mal, pues ¿cómo te voy a ayudar? Pues cada quien sabemos dónde estamos mal y de ahí no la saqué. Y pues no, primo. Hay que reconocer en dónde estamos mal, pero también existe el diálogo. ¿Tú sabes en dónde estás mal? Pues existe el diálogo, háblate contigo mismo. ¿Qué le dices a tu mente? ¿Qué platicas con tu mente? Necesitamos el diálogo interno. Necesitamos saber. Necesitamos hacer para tener esos resultados que necesitamos. Ahí te va el puño, primo. Te agradezco de todo corazón que te estés comunicando con nosotros. Gracias por esas estrellas que me están mandando. 200 estrellas me mandaron. Muchas gracias. Gracias a esas personas que nos están mirando. Gracias. De verdad, dicen que todo en exceso es malo. Pero yo te invito a que te excedas en la gratitud para que tengas abundancia. Por ende yo te doy gracias por estar viendo este video. Gracias porque me permito comunicarme contigo. Gracias porque pongo en tela de juicio todo aquello que creo. Gracias por escuchar. Y espero que si esto te gusta, dale un tilín, tilín a la, a la campanita. Suscríbete por las redes sociales. Ahí estamos para saber que estamos aplicándonos, para saber que estamos trabajando, para saber esos resultados que queremos. Dale un tilín, tilín, a la campanita, primo. Y ahí te va el puño. Gracias a esas personas que nos están ayudando. Y vayamos a entender una cosa, primo. Mira, yo pongo aquí las cartas en la mesa. Pero te invito a que seas honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo y ahorita, ahorita, haz una encuesta de tu vida y analiza qué área vas a trabajar, en dónde vas a trabajar y qué es lo que tienes que hacer para agarrar la dirección de tu vida y saber el objetivo. ¿Qué quieres? Yo tengo todo el año y tengo 17 años o 20 años yendo al gimnasio. Ahí encontré mi vacío, porque el origen de la droga y del alcohol es un vacío. Y yo por muchos años practiqué el tomar alcohol y el fumar. Recuerdo que desde los 11, 12 años empecé a fumar, cuando era chico. Y practiqué ese vicio por muchos años. Y practiqué el vicio del alcohol, tomé mucho. Pero me di cuenta que era un vacío, un escape que ahí, ahí, me, ahí, ahí me, me enfoqué. Y fue el vacío donde me fui. Pues identifiqué dónde estaba mal y los errores que estaba cometiendo. Porque... Para mí en lo personal, ni, ni físico, ni económico, ni moral me resultó. No me fue negocio. Desperté conciencia y busqué otro camino. Mi interés era otro. Y me interesé por ser mejor, por tener mejoras en mi vida. Y decidí dejar de tomar alcohol, dejar de fumar. Pero había algo que no me llenaba. Y hace 17 años que dejé de practicar ese deporte, ese vicio, y me enfoqué a llenar mi vacío al gimnasio. Y por muchos años he ido al gimnasio, pero voy por salud mental, por salud física, por salud emocional, porque allí desasolvo toda la basura de mi día. Ahí mando a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Ahí encontré mi vacío. Y por muchos años mi estómago no bajaba. Y le daba con ganas a la bicicleta. Y le daba con ganas al ejercicio. Pero había algo que me faltaba: no tenía un coach nutricional. Y en la mesa, en una cena, en una cena, en un día de cena, hice una promesa y le jugué un reto a una persona. Y lo escribimos en una servilleta. Por eso te digo que identifiques tus metas y tus objetivos y que le pongas fecha. Ponle tiempo. Y en la servilleta escribimos a ver cuál de las dos personas cumplíamos nuestro objetivo y cuál de las personas cumplíamos nuestras metas. ¿Y qué crees, primo? El interés mío de bajar el estómago es mucho. Y busqué un nutriólogo. Pues hoy en día... Estoy practicando y practicando y practicando la educación alimenticia para bajar el estómago. Y entre de poquito me vas a ver sin camisa en el gimnasio, en el CrossFit, para que se mire, no por presumir ni porque me mantengo de esto sino para que se sepa que si quieres, se puede. Resiliencia, resiliencia. Cuando interesa, se busca. Y lo voy a hacer, aunque me dé vergüenza salir sin camisa, pero lo voy a hacer para que se mire la mejora y para que tú analices. Que tienes que buscar un objetivo. Que tienes que buscar una meta. Y que le tienes que poner fecha. Y que tienes que trabajar en ella. Porque recuerda que cuando hay interés, va y se busca. Por muchos años trabajé y no tenía el resultado que deseaba. ¡Ja, ja! Pero ahora... Le pago 500 pesos al nutriólogo cada 15 días y me estoy educando. Que me dan 250 gramos, cuando antes en la mañana tragaba, no comía. Y yo decía, quemo calorías, voy al gimnasio. Ah, ah, necesitas relacionarte con personas que ya hayan llegado ahí. Y a mí me faltaba relacionarme con ese tipo de personas. A mí me faltaba relacionarme con el tiempo, me faltaba relacionarme con un coach, me faltaba relacionarme con mi vida propia, me faltaba encontrarme, me faltaba dirección, me faltaban ganas, me faltaba fuerza de voluntad, me faltaba, me faltaba despierta conciencia en este momento y pregúntate, ¿qué te falta? ¿Te falta reconocer? ¿Te falta compromiso? ¿Te faltan ganas? ¿Te falta decisión? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Échale carbón al brasero, échale carbón al asador, eso te hace falta para que enciendas esa llama del éxito, para que enciendas esa llama del poder, para que enciendas esa llama de que sí se puede, para que enciendas la llama de la grandeza, de la gratitud y de la importancia que tienes y la capacidad que tienes para salir de donde estás. Échale ganas. Pero no es nomás echarle ganas, porque yo preguntaba, ¿eh? ¿Y cómo le hiciste? Pues echándole ganas. Y le preguntaba al, al exitoso, ¿y cómo llegaste? Pues chingándole. Y no, no es nomás <laughs> chingándole ni echándole ganas. Se llama disciplina, se llama compromiso, se llama perseverancia. Hay que persistir hasta que salga sangre. Hay que hacer abdomen. Pero no cuentes desde la primera. Empieza a contar desde el momento que te empiece a doler. Ahí empieza. Y ahí pújale como al tigre, mi hijo. Pújale, mi hijo. Pújale, mi hijo. En cualquier área puja. No te rindas. La peor derrota es rendirse. Mientras que tengas vida y tengas salud, haz todo lo que puedas hacer en tu vida. Haz todo lo que crees que puedes lograr. No te rindas, no te rindas, tírale al blanco, tírale al blanco, tírale al blanco hasta que le atines, primo. ¡Ja! ja! Atrae positivismo en tu vida y tú mismo retroalimentate siendo positivo. Tú mismo valórate. Tú mismo crea esa energía ardiente. Tú mismo. Reprográmate, tú mismo reaniza, re, re, reanízate, ¿cómo? Ya, ya me entrambuliqué. Hay que reiniciarnos, pues, para que mayor me entiendas. Reiníciate todos los días, primo. Prepárate y trabaja al mil por mil hasta que logres el éxito. Practica, practica, practica todo aquello que te va a llevar a la excelencia y te va a llevar al lugar donde tú quieres estar hoy en día empieza a trabajar en esas tres áreas en esas tres educación y así y así vas a tener ese resultado primo es un placer para mí estar aquí contigo sirviendo dando y generando. Si de verdad estás de acuerdo con mi opinión, dale un tilín, tilín a la campanita. Y te agradezco que estés escuchando Motívate con Arturo Ucaranza, el primo. Y si tú no te sirve, comunícalo, compártelo con otra persona. Quizá a esa persona le ayude. Hoy en día te agradezco. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, hoy, mañana y siempre. Un abrazo, primo. Hasta la próxima.